Bueno, y a mí me da muchísimo gusto poder seguir estando aquí en el estudio de Xolotl Polo. Conversamos en el programa anterior, pero nos quedamos con muchas cosas en el tintero, Xolotl. Sí. Esta impresión tuya de los niños de alguna manera abandonados por el tema de la migración porque sus padres se han ido, que se quedan en manos de los abuelos, tratando de seguir adelante la vida. Eso me lleva a hacer un parteaguas en mi obra. Un antes y un después. Suceden varias coincidencias en ese momento. Yo empiezo a realizar una serie de obras inconscientemente sobre los hombres tratando de cruzar una frontera. Venían a mi mente imágenes muy socorridas por otros pintores, como eran el hombre en una cerca, los personajes con un alambrado de compúas, imágenes muy socorridas, y yo lo venía explorando, era como un inicio de carrera poco a poco, era como ir avanzando de despacio a ir más veloz. Hasta que en esa búsqueda me doy cuenta que lo más importante que quería representar no era tanto el hombre, el personaje, el hombre y la mujer. El que cruza la frontera. Se volvió un pretexto. ¿Para hablar del que se queda? Para hablar de esas líneas, de esas fronteras que tienes que cruzar en la vida. Hay líneas físicas muy palpables, muy evidentes, que tienes que cruzar, como son las fronteras de un país a otro. Y eso empecé a pintar en una serie de obras, todas con un tono muy oscuro, muy pardo, grises, verdes, olivo, café oscuro, sucio. Una serie de obras donde los personajes están retratados inicialmente de frente. Ahí me doy cuenta que lo que quieren cruzar no lo estaba evidenciando. Entonces tuve que hacer un esfuerzo, no fue consciente. Poco a poco mis dibujos fueron elevándose. De tal forma que lo que yo pintaba era como si yo estuviera volando. Desde arriba. Exacto. Porque yo lo que quería que la gente viera era la línea. Y por eso vas a ver en muchas de mis obras una línea en el piso. Aquí hay evidente. Y tu obra vista desde arriba. Exacto. Como si estuvieras ajena a ella, viéndola desde otro, otra sí, óptica, lamentablemente, es como si yo fuera otro personaje. Yo me sentía... ¿Desdoblarse? Desgraciadamente, unos pintores dijeron, colegas, te sientes diosa, por eso los pintas desde arriba. Eres un egocentrista, te sientes mejor que los demás, por eso los pintas desde una perspectiva aérea. ¿Y si eres egocentrista? Claro que no. Bueno, todo artista tiene que tener algo de eso. Pero... ¿Tú controlas tú algo de eso? Sí. ¿Digo? Ah. Sí, sí. Todos lo tenemos y lo controlamos. Pero lo que yo quiero que luzca es mi obra. De hecho, cuando me hacen comentarios con respecto a mí, en realidad... Yo le digo, gracias por tu comentario a mi obra, porque como persona soy como cualquiera otra. Es mi obra que has volteado a verme. ¿Pero qué tanto hay de ti dentro de tu obra? ¿Qué tanto mucho, encuentro yo debería haber mucho. En este lienzo, en este azul, en estos ocres o en el rojo? ¿Dónde estás? Debe de haber mucho, porque te voy a platicar una anécdota muy, muy bonita. En ese periodo de la búsqueda de los migrantes, voy a tener una exposición. Había pedido yo 2 salas, es lo que daban, máximo 2 salas. Pero yo sabía que esperaban
a Emiliano Zapata. Todo lo que había ido a los pueblos. Una vez más. Una vez más. Y dije, voy a exponer en el Jardín Borda. Es un lugar muy importante. Voy a poner una obra que me guste a mí. Que yo me vea reflejado en ella. Que sea mía enteramente. No busco ni buscaré complacer el ojo del espectador. Trataré de ser yo. Entonces empiezo a pintar sobre la migración. Hablo en ese entonces a la directora de la Secretaría de Cultura y la invito a mi taller. Le digo, ven a ver. Va a verla, tenía prisa, entra, ve todo. Antes de irse me dice, Xolotl, este es un salto cuántico, y se va. Y me quedo así, salto cuántico. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Qué es un salto cuántico? No, es obvio que no esperaba lo que ella quería. Obvio, no encontró a Zapata. No encontró a Zapata. Xolotl, esto es un salto cuántico. Y dije, ¿le gustó o no le gustó? ¿Pero a ti te gustó el salto cuántico? A mí me gustaba. ¿Necesitabas? Invito a otra crítica de arte en ese, a que antes de la exposición. Xolotl, no voy a decir su nombre. Xolotl, ¿no te preocupa que no vas a vender nada? Ay, ¿cómo que no voy a vender nada? ¿Quién va a colgar estos colores? O sea, un verde perico y un naranja fosforescente. ¿Quién va a poner esos colores? Sí te asusta un poco, porque esa exposición la estaba realizando ya en seis, ya llevaba 6 meses, y tú ves tu cuenta bancaria cómo va, bajando, ¿no? Sin vender nada, sin salir a vender nada, y va bajando y dices, ah, caray, hay una inversión, ¿y qué voy a hacer con todo esto después, no? Pero es mi exposición y la voy a hacer como un gusto personal. Total, que a todo mundo le pregunté qué es un salto cuántico, no me dijeron, y me hablan por teléfono, Xolotl, te están hablando del Jardín Borda. Dije, ya no se hizo la exposición. Se acabó el salto cuántico. Se acabó ya. Y me dicen, ¿sabes qué, Xolotl? En lugar de 2 salas, vas a tener 6 salas. Uf, eso fue un primer salto cuántico. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta conversación. Seis salas en el Jardín Borda. ¿Cómo te fue? Increíble, increíble. Aprendí mucho. He aprendido mucho. Me da un poco de vergüenza decirte que antes de esa exposición yo buscaba al cliente, buscaba hacer la obra que el cliente me comprara. Hice zapatas. Porque sabía que había un mercado que lo demandaba. Un poco enojado, los empecé a hacer diferentes, o sea, con una visión muy personal, pero aún así estaba atado al personaje y trataba, o sea, el 70% de mi tiempo fue buscar al cliente. Fui muy audaz porque mis clientes nunca fueron personas que fueron un jardín del arte. Yo fui directamente a gobiernos de estado, secretarías, llegué a Puebla, llegué a Guerrero, a Morelos, Coahuila, sí. Monterrey. Conocía mucho gobernador. De pronto me sentí muy conocido a nivel político. Gobierno, sí. En todo México. Sin embargo, esto era algo más tú. Sí, más esa exposición como fue más mía. Encontrar más tu camino, tú quién eres como autor, como pintor. Me sirvió de mucho. No tengo tampoco que sentir. Sí me da vergüenza decirlo, pero también. ¿Pero qué te da vergüenza? Admitir que traté de hacer una obra para complacer el ojo del espectador, bueno, vivir del arte. Yo creo que la gente en un momento dado, y un artista obviamente quiere vivir de su pintura. Pero con esta exposición, ahora no vivo del arte, el arte me da para vivir.
una visión muy diferente. Porque ahora pinto para mí. Hoy, lo que tú ves aquí son sueños, fantasías, inspiraciones mías. Uh-huh. Es increíble. Mucho más libre. Claro, y es increíble. Todavía me maravilla que una persona llegue, me busque. Charlotte, quiero comprarte esta obra. Algo tan personal que otra persona la quiera tener en su casa. ¿Qué motives? Tener gente. Un día un chico llega. La mayoría de mis clientes son jóvenes. Un target de 24, 34 años. Soy yo, quiero tener 10 obras tuyas. ¿Como coleccionista? Una chica apenas me mandó unas fotos de su casa donde tiene... Donde me dijo, Sholo, llevo... Esta es la octava obra tuya que tengo. Y para mí es... No tengo palabras como decirle a la gente que tiene obra mía todo lo que yo siento. Decir gracias, decir es tan poco, tan banal, todo ese sentimiento que yo tengo. Me siento muy agradecido por todo lo que con esa exposición cambió mi vida. Porque el día de la exposición ya tenía la advertencia de que no iba a vender nada. Que nadie iba a colgar anaranjados y verdes con la pared. Llega una persona, me dice mi hermana, oye, ya vendiste la primera obra. Ah, bueno, una. Ha de ser un familiar otra vez. El tío, ¿no? El tío, ¿no? No pregunté. Y paralelamente, es curioso, pero antes de eso nunca me atreví a subir los zapatos, las Adelitas, toda esa obra anterior a esa exposición. Nunca me atreví a subirla al internet. No me sentía yo todavía. Pero después de haber cruzado esa frontera personal con esta exposición... La empiezo a subir a internet, al Face, Facebook, y a la semana me habla una persona, Sholo, te quiero comprar esta obra blanca, ¿dónde la puedo ver? Y dije, todavía está expuesta. La puedes venir a ver a Cuernavaca. Viene a Cuernavaca, llego yo tarde a la cita. Y ya llego y dice, ah, Sholo, te tengo una mala noticia, no me la voy a llevar. Por llegar tarde, por llegar tarde. Es importante que lleguen temprano. Pero te tengo una buena, me voy a llevar dos más. Ah, bueno, si es así. Porque también estás en la red. Sí. Que ya es también, porque muchos artistas no se atrevían a meterse a la red. ¿No se atrevían? No se atreven. Es que curioso cómo jóvenes llegan, es que yo no quiero subir mi cuadro porque me van a copiar mi estilo. Dice, espérame. Si te copian, siéntete halagado. Claro. Porque tu obra tiene cierta presencia, tiene cierta fuerza visual para que alguien la copie. Y si te siguen copiando y si eres un referente, pues te deberías de sentir más halagado, ¿no? O yo creo que... hace rato te decía que el 70% de mi tiempo era vender, buscar al cliente. Y ahora es al revés. Hoy es al revés. Y te podría decir que yo hoy el 90% de mi tiempo lo dedico a pintar, a estar en mi taller. ¿Y ese tiempo libre que te resta, el 10%, para dónde va? Educación visual. Ver mucho a otros artistas. ¿A quién ves? Contemporáneos. Me gusta ver contemporáneos. No me gusta, curiosamente me gusta mucho el expresionismo, pero sobre todo el abstracto. No practico yo el abstracto. Tal vez en un futuro haga abstracto, pero me gusta ver el abstracto. Me gusta el arte conceptual. No he hecho yo arte conceptual, pero en las exposiciones que sí he tenido, he tratado de no solamente que sea una galería, colgar las obras. Hace años en el Museo del Centro Cultural Olin Yolistli hice una exposición, me dieron tres salas muy grandes, donde fue la primera exposición donde exploro que la gente interactúe con lo que estoy exhibiendo. ¿De qué se trataba? Yo hablo mucho de la línea. Entonces en esa primera sala había muchas líneas en para el piso, eran como caminos, guías, las líneas. La segunda sala las guías ya se cruzaban, eran un aspecto visual, se cruzaban en las obras, las líneas cruzaban las obras. Tercera sala, esas líneas ya estaban
hasta las paredes. Y eran paredes de 6, 10 metros. Entonces, todas esas líneas de alguna forma son los traumas, los prejuicios, las fronteras que uno tiene como hombre. Y que hay que cruzar. Charlotte, si nos permites, vamos a hacer una pausa, es muy breve, y vamos a hablar de ti, de ese Charlotte persona, no tanto el artista. Gracias. A ver, Charlotte, te vuelvo a preguntar. Si tú pudieras hacer un dibujo de ti mismo, ¿cómo sería? Es muy difícil, muy, muy difícil. Porque, y muy divertido por lo que estoy viendo. Sí, porque tratarías... tratar de verbalizar cosas que nada más hago pintando, porque mi obra es muy personal, habla de mí, de mi entorno, y ponerlas... No tengo mucha don de la palabra, menos escrita. Tal vez cuando hablo, pero sí. Pero cuando pintas. Y cuando pinto, me resulta algo muy fácil plasmar ideas. Un día estoy con mi sobrino. ¿Cómo me gustaría a mí que la gente se acercara a mis obras? Me choca que los que se acercan son pintores. Están ahí viendo. Y no la gente. ¿Cómo haces la pincelada? Están ahí pegadotes. Qué interesante sería que la gente normal se acercara. Claro. Voy a poner este mensaje aquí abajo, una obra verde perico. Le voy a decir, si me das un beso, te regalo un póster. El artista. Y la ponía, la obra era 1.60 por un... ¿Y qué fueron a darle un beso a la obra? A mí. Ah, si me das un beso, mira. Si me das un beso, te regalo un póster, algo así. Ok, el día de la exposición, llega un amigo y me quiere dar un beso. Y dije, me quiere, se acerca más y yo todavía más para atrás. Oye, que se trae este. Pues tú lo pediste. Y ya en el tercero dije, bueno... Este, dice, dame mi póster y que me acuerdo. Mira, se acercó, vio la obra. Bueno, ya cuando eran mujeres se acercaban a darme un beso. Una vez llega un... Ya siquiera. Oye, está mi esposo ahí, pero al rato te doy tu beso. Pero me dio gusto porque era un aspecto lúdico en mi obra plasmar mensajes. Y desde entonces, en mi obra, en la gran mayoría, a veces se me olvida, pero en la gran mayoría pongo... algo lúdico, mensajes lúdicos, que me conecte con el espectador y conmigo. Ese es el aspecto que habla de mí en mi obra. Pongo mensajes. Un día puse un teléfono y me habla alguien. Ay, estoy hablando por mi póster. Y yo dije, ¿quién es? O sea, yo no recordaba. No recordaba. ¿Por qué me habla? ¿Cuál viejo post? Truco de que se me olvidó, sí, el mensaje. ¿No? Sí, ¿no? ¿Quién habla? ¿Quién eres? ¿Tu vida ha cambiado con dos niñas? ¿Qué tal? Uy, no. ¿Qué se siente? A ver, ¿cuál es el cambio ahí? No, es algo muy personal. Todo te cambia. Mira, yo estaba en un grupo de grabado y me acuerdo que iba al taller y me salía rápido hasta que me dijeron, ¿por qué no te quedas con nosotros a tomar el café, el vino? A la chorcha, que es que es un taller. En ese momento la mamá de mis hijas estaba embarazada y yo quería llegar a la casa a pintarla. Y hasta que una de las personas que está psicóloga me dice, es que tienes el síndrome del nido. ¿Qué? ¿Síndrome del nido? Sí, estás haciendo el nido para tu hija. Un día antes de que, porque estaba programado que naciera mi hija, ¿que un día antes terminé Axlit. Axlit, A-X-L-I-T, que es mis consonantes y las vocales de su mamá, y Chui, que es mi otra hija, también mis vocales y las consonantes, no, mis consonantes y las vocales de su mamá, yo los crié. Y nace mi hija, cuando yo veo ya, nacen en el DF, llegamos a Cuernavaca, y esa misma noche cuando veo a su mamá cargando a mi hija, yo conozco la envidia. ¿Y la felicidad? No, era envidia. Todo el cuerpo, sientes la envidia, todo el cuerpo. Porque como hombre
nunca vas a tener esa sensación de tener a un niño 9 meses y verlo ya en tus brazos. Yo la vi a mi hija, pero siempre de una forma externa. Pero llevar el proceso interno como ustedes, las mujeres, no, bueno, maravilloso. Para mí fue un momento de pura, o sea, la pureza de la envidia en mi cuerpo. ¿Lo pintaste? No, porque es muy doloroso. Es muy doloroso. Pero sí ha sido, mis hijas me mandan, tengo una hija en Europa y me mandó apenas una foto donde ella está abrazando a otro hombre, pero le ves la cara, la cara de felicidad y te llena. O sea, yo siento esa felicidad. ¿Cómo te ves ya con este cariño de tus hijas, con tu obra, con las líneas y las fronteras que has cruzado? ¿Cómo te ves en estos próximos 10 años? Sin muchos cambios. Yo siempre he pensado que me gané una gran lotería. Yo me gané una lotería grandísima. Y esa lotería está en mis manos, en mi creatividad. Y a veces si dijeras, ¿qué harías si te ganaras todo el dinero que quisieras? ¿Qué harías? No lo desearía porque haría lo mismo. Estaría haciendo lo mismo. Lo único que no me gustaría verme es estar pintando lo mismo. Desde un inicio, aunque hay un hilo conductor visual, pero sí he ido cambiando radicalmente en ciertas etapas. De un realismo, una época hice un hiperrealismo que me cansó rápidamente. Después estuve buscando temas tradicionales, el paisaje, el bodegón, que no me gustaron del todo, hasta que empecé con el expresionismo, es donde estoy actualmente, y donde el tema no lo planeé yo. Me molesta que los pintores planifiquen. Las escuelas, por lo regular, enseñan a los alumnos a que busquen sus traumas y que pinten eso. Yo siempre he sido a posteriori. He realizado una serie de obras y es en consecuencias que yo tengo que meditar sobre qué pinté. Y es cuando de pronto también me doy cuenta que era la migración lo que estaba pintando. Hoy, actualmente, estoy cansado. Estoy agotado de cruzar esas fronteras. Por eso mis personajes hoy están sentados, están cansados. No espero yo en un futuro estar cansado, sino activo. Shoto, yo te agradezco muchísimo esta conversación y bueno, te falta un beso. Gracias por habernos acompañado.